Bien, ¿qué podemos decir además de esta zona del mundo? Bueno, esta zona del mundo podemos seguir, aparte de las pistas genéticas y las pistas lingüísticas, las pistas puramente arqueológicas. Sin querer decir nada más que os suenen los nombres, que no quiero llegar más lejos, hay que hablar de esa cultura Tapenquén, si es que se pronuncia así, Dios me libre a mí de intentarlo, quiera, que justamente tiene origen en la isla de Taiwán. Curioso fenómeno en el que se mezcla una vez más el impulso que probablemente tuvieron poblaciones que ya habían desarrollado sistemas de explotación del medio del tipo agricultura y ganadería frente a los cazadores recolectores anteriores. A partir de ese momento en Taiwán empiezan a salir grupos de esta cultura en los que se sabe dónde llegaron gracias a eso, una serie de útiles de pesca, porque eran pueblos marineros, y de conchas de moluscos que eran utilizadas por ellos. Además de la cultura Tapenquén, hay que hablar de una cosa bastante bien conocida, que es de la cultura de tradición lapita, o de la cultura de la cerámica lapita. Esto de la cerámica lapita es una cosa bastante más reciente que todo lo anterior, y a esto sí que se les otorga el mérito de haber sido los grandes navegantes que lograron la colonización de todas esas tierras y de todos esos sistemas de islas hasta la más lejana Polinesia. Bueno, parece que tardaron bastante en llegar hasta allí, pero hace más o menos 3.500 años estaban ya en la parte central de las islas de la Polinesia. Fiji, Tonga y Samoa son archipiélagos que están más o menos en la parte central. Pero es que además siguieron en dirección hacia América, de izquierda a derecha de la pantalla, y acabaron colonizando el 100% de las islas. No antes de más o menos lo que aquí corresponde a la Edad Media. En la Edad Media europea, estos señores estaban todavía encontrando islas a las que no había llegado nadie. Pero de todas maneras es una cosa bastante antigua. ¿Por qué pongo ahí más tarde Hawái, Pascua y Nueva Zelanda? Voy a volver un par de diapositivas atrás para ver eso. Hawái, Pascua y Nueva Zelanda. ¿Por qué he colocado esas tres regiones justamente como de colonización mucho más tardía a todo el mundo? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Porque eso requiere una navegación más planificada, desde luego. Más planificada. ¿Y en qué debería consistir esa planificación? ¿O dónde ves tú que hace falta mayor planificación? ¿Por qué? ¿Qué herramienta teníamos de conocimiento del medio que nos había permitido en tiempos antiguos colonizar gran parte de la Polinesia, pero que llega un momento que constituye un límite y tenemos que esperar a que se desarrollen mejor las técnicas de navegación? De los vientos alisios. Los vientos alisios corresponden a un seguro de vida siempre que nos mantengamos cerca de la línea del Ecuador y no nos separemos de ella. Y viajemos de izquierda a derecha en el mapa. Viajemos de oeste a este. Pero en cuanto nos salgamos de esos vientos, perdemos ese seguro de vida que debieron haber aprovechado los navegantes de las épocas más antiguas para intentar colonizar todas estas islas. El problema de la isla de Pascua es que está tremendamente alejada de todo el mundo. No solo que no haya posibilidad de establecer un contacto visual, sino que ni siquiera esos indicios del vuelo de las aves o la nubosidad que se acumula cerca de las islas o de la condensación, ni siquiera eso nos puede servir, ¿no? Es que el problema es que aquí había que sobrevivir muchos días de navegación hasta llegar allí. Con Hawái y con Nueva Guinea el problema es otro, y es que se salen de las latitudes propias de esa banda de vientos alisios. Entonces ahí hay que olvidarse del seguro de vida. Hay que renunciar al seguro de vida y emprenderlo hacia otro lado. Bueno, pues toda esta colonización de esta parte más lejana, ahí era donde decía que hace más o menos, hacia el 1200 a.C. se supone que ya habían llegado estas poblaciones, y solo es a estos tres sitios a los que tardan mucho más en llegar, pues todo eso parece que está relacionado con estos individuos de la cultura, con el grupo cultural lapita de la cerámica. Bien, ¿qué caracteriza a estas poblaciones? Bueno, pues la caracteriza dos cosas. Lo primero es la aparición en una serie de islas en las que no aparece de un recurso mineral propio de otras zonas. Ese es el nombre. Las fuentes de obsidiana están justo en algunas islas al norte de Nueva Guinea y esa obsidiana acaba encontrándose en sitios muy alejados. Sitios alejados a los que se supone que la transportaron los propios humanos. La obsidiana es una roca que sirve para hacer útiles muy cortantes, para hacer bisturís prácticamente. Si no tiene un buen dominio de la talla, no tiene fuentes de obsidiana, puede hacer herramientas muy buenas, muy prácticas.
La segunda es la vista a una serie de decoraciones cerámicas que se parecen a ese dibujo que hay y que si tenéis una idea de cuál es la decoración, los tatuajes que usan los habitantes de estas zonas del mundo, pues tiene bastante parecido. Parece que tiene que ver con ese tipo de dibujos que se hacen en el rostro y en los tatuajes corporales, en los dibujos corporales, los habitantes de esa región del mundo. Los maoríes llevan unos tatuajes que tienen formas tremendamente parecidas a este tipo de ornamentación. Es probable que tengan algún origen común, que tengan algún vínculo uno con el otro. Así que, siguiéndole la pista a la fuente de obsidiana y a los sitios donde se encuentra obsidiana arqueológicamente, y a estas poblaciones de la cerámica lapita, es gracias a lo que se ha llegado a esas conclusiones de que fueran estos señores los grandes navegantes. Los grandes conocedores del medio, los que desarrollaron ese tipo de embarcaciones que tenían balancines, que tenían los dos estabilizadores que impedían que se volcaran. Porque en una canoa es muy fácil ir por aguas interiores, por un río o por un lago, pero en una canoa sin estabilizadores en el mar es mucho más difícil. Así que no son, desde luego, embarcaciones óptimas para hacer viajes de estos de grandísimo recorrido. Y ellos lo que hicieron fue poner en marcha ese tipo de embarcación en multicasco, que ahora parece que es una cosa muy de moda. Bien, ¿qué podemos decir después? Bueno, pues yo doy muchos saltos mortales en el espacio y en el tiempo, y ya después de esa fecha me voy a la llegada de los europeos. Decía que la última etapa de la llegada de población a esta zona del mundo está provocada por los europeos, que en nuestra expansión postindustrial llegamos a todos los rincones del mundo, entre ellos a esta zona, y llegamos haciendo colonias, como hicimos en Asia y como hicimos en África y en otros muchos sitios, pero colonias que todavía se mantienen. Cuando los europeos llegan a Australia, parece ser que hay determinadas poblaciones que no utilizan la agricultura. No se sabe muy bien si esto tiene que ver con un abandono de la agricultura, cosa que parece que puede ser razonable en algunas poblaciones de este estilo, porque la agricultura, ya sabéis, que da muchos rendimientos, pero a base de mucho esfuerzo. Si tenemos la suerte de quedar aislados en una isla relativamente rica, un número de pobladores relativamente pequeño, no es necesario tal vez hacer el esfuerzo de labrar la tierra para obtener los recursos. Y podemos volver a un sistema de caza y recolección que siempre que mantengamos densidades bajas de población va a ser sostenible. Bueno, pues los europeos llegan a Australia y evidentemente lo que hacen con Australia, pues ya lo sabemos, que es empezar a cortarlo y empezar a dividirlo. Ojo, porque por aquí no se ha producido lo que habíamos hablado con Asia y con África, una descolonización completa de los territorios. Ahí hay un montón de islas que todavía son dominio estadounidense, británico y francés. Y si no, pues que lo recuerde cualquiera, cuando Francia hace una prueba nuclear, evidentemente no la va a hacer la Bretaña, la hace en Tahití, que es la zona apropiada para disgusto de los neozelandeses y de los australianos. Claro, no tiene la culpa de estar aquí cerca. Pero realmente aquí todavía hay territorios que no están descolonizados como tal. Las Islas Marquesas, Papeete, Tahití, eso es, todo esto es Francia, pero es territorio francés, no viaja ahí con euros, con el pasaporte de la Unión Europea, con la ley del DIAF. No hace falta usar ningún pasaporte. Es a todos los efectos territorios de ultramar franceses. Bien. Después de hablar de Australia, vuelvo a dar un salto desde la colonización de los europeos y llego a la actualidad, concretamente en Australia. Porque Australia tiene ese grupo de población que son los aborígenes australianos, los que llamamos aborígenes australianos, que debieran ser numerosos en su época y que tienen que ver con esas primeras oleadas migratorias de los Homo sapiens. Bueno, se supone que hoy son unos 150.000 más o menos y que están tremendamente aculturizados y mezclados con los blancos. Aunque se habla de que varias decenas de miles pueden todavía utilizar lenguas tradicionales e incluso modos de vida tradicionales. ¿A qué me refiero con esos modos de vida tradicionales? Pues por ejemplo, ahí hago alusión en la diapositiva a la alternancia de grupos pequeños y grupos grandes. Eso es algo bastante común en poblaciones pequeñas. Poblaciones pequeñas que en épocas que no son propicias se dividen en grupos muy pequeños y se separan, pero que luego para vencer la endogamia, entre otras razones, se juntan durante determinados periodos al año, durante determinadas épocas, cada periodo corto de años, para intercambiar personas entre cada grupo, para establecer matrimonios. En el fondo ese establecimiento de matrimonio lo único que hace es quebrar la posible dinámica de encerrarse en una espiral endogámica que lleva a la población al desastre.
Así que determinados comportamientos de este estilo que tienen que ver con poblaciones con modos de vida tradicionales se pueden encontrar todavía mezclados con la actividad de los propios blancos. Australia es un gran desierto, es un país donde vive muy poca gente. Esos 170.000 aborígenes probablemente sean más o menos, deben ser 5% de la población, una cosa así, si no me equivoco, así calculo abajo. Y como pongo ahí abajo, salvo los que viven en reservas, no conservan su lengua, es decir, todos han pasado al inglés, no viven de la caza y la recolección, ni viven en grupos pequeños. O sea que está restringido el modo de vida ese tradicional a determinados grupos en determinada situación. Bueno, pues hasta aquí llega todo lo que yo quería contar sobre Oceanía por hoy y pues os voy a pasar la palabra. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo hoy traigo solo una pregunta de hacer para alimentar el debate. La pregunta sería esta. ¿Por qué los mejores especialistas de cáncer de piel son australianos? No me miréis con cara rara. ¿El agujero de la capa de ozono no cae sobre Australia? Sí, el agujero de la capa de ozono está en el hemisferio sur, cae sobre la Antártida. ¿Alguien tiene algún otro argumento? ¿Tú piensas que habrá un más gran número de veganos en Australia? Sí, se ha colonizado por blancos. Es un territorio que técnicamente no es apto para los blancos, pues... Apto no es no es el territorio donde se distribuiría naturalmente gente de piel. Cabía esperar que una mayor incidencia en otro sitio. ¿Qué os parece? Parece buena la respuesta. ¿No es verdad que Australia es colonizada por los europeos, siendo un territorio en el que los que viven allí naturalmente es gente de piel oscura? ¿Por qué vive gente de piel oscura naturalmente ahí? Porque habrá conservado la piel oscura, herencia de sus ancestros africanos, porque no se habrá podido librar del estímulo de la intensa luz solar y no habrá podido quebrar ese equilibrio del que hemos hablado aquí de la vitamina D y el magnetismo. Si un aborigen australiano lo llevamos a vivir a Suecia, ¿qué tal estaría? Pasando frío, seguro. Pero vale, hombre, le compraríamos un club. ¿Tendría algún otro problema aparte del frío? Claro, vamos a ver. Yo creo que ya lo he contado aquí en clase. Hay grandes países del norte, sobre todo en el hemisferio norte, del norte de Europa, los países escandinavos y alguno más, donde para compensar la dificultad de utilizar la luz solar para convertir los precursores de vitamina D en vitamina D y no generar raquitismo, lo que se hace es complementar algunos alimentos de uso general con vitamina D. Si no me equivoco, uno de esos alimentos que se complementa es la margarina. De manera que alguien nacido en la República del Congo, antes Congo belga, pero emigrante a Noruega y que viva en Noruega, no tiene por qué tener, si tiene un suplemento alimentario o un seguimiento médico, no tiene por qué tener ningún problema. Pero vamos a hacer la reflexión contraria. Vamos a coger al sueco o al noruego y nos lo vamos a llevar a vivir a Australia. Australia se coloniza por gente británica, fundamentalmente, que son gente cuyo color de piel conocemos bien. Porque hemos ido a la playa y hemos tenido ocasión de observar algún británico de estos sonrosados completamente tostándose ahí vuelta y vuelta. Bueno, pues si llevamos a este señor a una zona donde los rayos de sol incidan de una forma mucho más perpendicular, por lo tanto con más intensidad sobre nosotros, es probable que la incidencia de esa gente, la prevalencia de melanomas o de problemas cutáneos relacionado con estos tipos de enfermedades, sea muy grande. Por lo tanto, no sería ninguna barbaridad pensar que se hubiera desarrollado especialmente en esa zona del mundo el interés por esa especialidad médica concreta. Parece que es la respuesta. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Lo damos por terminado? Bueno, pues comentamos.